pero sabemos perfectamente por qué el presidente le quiere recortar presupuesto al Poder Judicial. Quiere asfixiarlo. De donde se les paga las pensiones a los jueces viejitos, a las juezas en retiro, por amor de Dios. Eso es, bueno, pero eso es una venganza. ¿Cómo acabas con alguien? Déjalo quebrado. Mentiras contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Medios de comunicación y comentaristas han difundido desinformación sobre el proyecto que plantea una reforma para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, que no están contemplados en la ley y que, por su falta de transparencia, según la iniciativa, se desconoce el manejo de los contratos, administración, rendimientos y destino de los recursos. 1. Falso que se disminuye la operatividad del Poder Judicial. La iniciativa no disminuye la capacidad para impartir justicia porque la mayor parte de los recursos de los 13 fideicomisos se relacionan con prestaciones especiales y bolsas de ahorro financiados con recursos públicos. Por ejemplo, el fideicomiso 80693 del Consejo de la Judicatura destina 76.572.294 pesos al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. El fideicomiso 80694 del mismo consejo cuenta con 69.075.827 pesos para apoyos médicos complementarios y de apoyo médico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, mientras que un fideicomiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destina 15.943.069 pesos al mismo fin. 2. Falso que afecta los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa no afecta derechos adquiridos de los trabajadores, pues las obligaciones derivadas de estos instrumentos serán atendidas con los recursos de los propios fideicomisos. Por ejemplo, el fideicomiso 80692, pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados, actualmente cuenta con 4.722.319.850 pesos. Sin embargo, en 2018 solo se destinaron 15.6 millones para el pago del 5% de la nómina de pensiones, pues el restante 95% se liquidó con el presupuesto propio, por lo que la Auditoría Superior de la Federación consideró que el Poder Judicial tenía los recursos suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años. 3. Falso que se reduzca la certeza jurídica e inversiones. La derogación de estos fideicomisos se realiza con apego a la ley y respeto a la división de poderes. Además, simplificará la rendición de cuentas del Poder Judicial y los recursos públicos se gestionarán a través de las estructuras gubernamentales existentes, mejorando la rendición de cuentas y la austeridad, dos objetivos que la iniciativa considera fundamentales para lograr la nueva legitimidad del Poder Judicial y, por tanto, dar certeza jurídica en sus decisiones. 4. Falso que sea una venganza contra la Corte o que se busque su control. El proyecto de presupuesto contempla una asignación de 84.792 millones de pesos para el Poder Judicial, lo que garantiza el funcionamiento e independencia de este poder. Además, la propia Ley Federal de Presupuesto contempla que el Poder Legislativo tiene la facultad de extinguir esos fideicomisos. Infodemia.